Dani. Defínete. No podemos cortarte por la mitad. 3 y 3, 6, 7 y 8. Siete y siete. Sí, ahora una. Pues las 4 sesiones esas ya están en juego, pero esto entero estará como a las 6:30 de la tarde. Bueno, pero lo que vamos a ver ahora va a ser sobre todo eso. Vamos a trabajar un poco el equilibrio, para lo cual necesito que os pongáis todo con un pie levantado, lo que quiere decir a pata coja, sin apoyar el pie. Vale. Ya os diré cuándo podéis bajarlo, ¿eh? Tranquilos, cada 2 minutos podéis cambiar el pie. ¿Es una competición? Sí, sí, es competición. A ver, claro, tenéis que respirar profundo, fe total. Y estáis, el grupo A y el grupo B. Primer apellido. Rodrigo Pavón. José Carlos Gardón. Manuela Alameda. Paula Muela. Samuel Segura. Clara Muñoz. Irene Poza. Andrea Jiménez. Blanca Fernández. Inés Reina. Miguel Ángel García. Alicia Higuera. Irwin Ramírez. Carlos Caballero. Dani Hernández. Edward Tuuf. Miguel Benítez. Iker Guaras. Antonio Gómez. Alejandro Ruiz. Manuel López. Alejandro Casado. Agustín de la Paz. Leo Riquelme. Sergio Martínez. José Manuel Raya. Javi Morales. Sofía Jiménez. Carolina Hughes. Muy bien. Ya que saben vuestros nombres y que vosotros lo tenéis tan claro, pues entonces, ¿cómo era tu apellido? Caballero. Caballero, ¿y tú? Oh, lo habéis puesto fácil. Empezamos. En este banco, de la A a la Z, ya podéis apoyar los pies. Nos vamos a ordenar de la A a la Z sin pagar el banco. Por nombre o apellido. Por apellido. Pero de aquí a la. Sí, aquí la A y aquí la C. Y vosotros, ¿y tu era? Hernández. ¿Y allí? Ríos. Carolina, ¿cómo es Carolina? Ríos. Hernández Ríos. ¿Qué dicho aquí? Porque hay la Z. La Z. La Z. Ah, pues aquí igual. Aquí la Z. Y allí la. Venga, son dos equipos, equipo A y equipo B. 2 minutos, a ver qué ganan. Thank you.
poco aquí. Pero sí, vamos a repasar, venga, empieza por Samu. Aquí es de la Z. Desde la Z para acá, ¿ya? Reina. Ramírez. Poza. Amón. Muñoz. Muela. Jiménez. Higuera. García. Galdón. Fernández. ¿Qué hacen trampa por allí mientras, eh? ¿Quién va? ¿Alaña? Caballero. Alameda. Bien, bien. Esto sí. Punto para el equipo A. Punto para el equipo A. Que te quería ordenar. Vamos a ver, las cosas hay que hacerlas con orden. Bien, volvemos a pata coja. Entonces aquí estáis. Hay aquí la celda, ¿no? Bien. Sé que lo vais a hacer muy bien. Entonces, cuando yo diga ya. A ver, que no se me olvide. Es que es para grabar. Es lo que voy a subir a Instagram. Así que si queréis alguno. Saludar o algo. Ahí caerse para que tenga mucho. Como lo de el OR ha habido dos caídas y están todo el rato que si te has caído, que si te has hecho daño, que si que caída más guapa, pues era de YouTube. Sí. La cuestión es que vamos a, cuando yo diga ya, vais a subir hasta la pared de allá arriba, que para la mayoría es amarillo y para los daltónicos verde. Es que me he enterado en el otro grupo que no la veía verde. Entonces, a pata coja, que ahora mismo estáis a pata coja, allí subís normal. Entonces, cuando yo diga ya, subís corriendo, bajáis, y en vez de estar ordenado desde el centro la Z y la esquina la A, quiero que quedéis ordenados en el centro la Z y en la esquina la A. Pero. Están. Perdón. En el centro la A y en la esquina la A. O sea, al revés. Y. Lo fundamental. No podéis pararos desde la grada hasta aquí. Que no es que. Ah, yo me pongo aquí. No, no, directamente. De aquí para allá podéis ir más lento. En la grada podéis ir más lento. Pero cuando bajéis de la grada, rápidamente cada uno hace su. Sabéis lo que es. Vente para acá, que nos van a decir qué nota sacaste en anatomía.
Número. Número, más o menos. 7. 7,3. 8. 9,2. 7,5. Irwin, ya verás cómo falle, ¿eh? 7. 7. 7,5. 7. 7,5. 5,5. 6. El medio ya lo has puesto. Es que es entre 5 y 6, pero no me acuerdo cuánto. 7. 7. 7 y pico. 6. 6,5. 6,2. 7,5. 7. 7,4. 7,4. 7,3. 6. 7. 8. 7. 7. 1,6. 9. 9. Fabián, Fabián. ¿Cómo te llamas? No, soy francés, no. Allí la anatomía es más sencilla. Allí es mucho más sencilla, el cuerpo es diferente. ¿No? Y si le preguntan los españoles, ¿cómo es? Bueno, está claro. Siete con formatito. Vale, vale, vale. Vamos a ver vosotros si lo habéis hecho bien. Vaya. 9. 8. 7,5. 7,5. 7,4. 7,4. 7,3. 7,2. 7,3. 7. 7. 7. 6,5. 6. 6. Están conformes, están conformes, Andrés. La cuestión es ver si recordáis, por eso pasa
índice de la mano derecha, ¿sabéis dónde está? Pues levantando por encima de la cabeza. Los zurdos también la mano derecha. Es que esta mañana había uno que decía que era zurdo y él ha levantado su mano izquierda. Y he dicho que levante la derecha. Y dice, no, pero que yo soy diestro de izquierda. Mano izquierda también. Índice de la mano izquierda. Índice, solamente índice, índice. Índice. Este dedo se llama índice. Bien. Entonces, ya que estamos así, ¿seréis capaces de tocar con el dedo y la punta del dedo índice, la punta del dedo del pie? ¿El dedo gordo? Bien. Belén, aprovecha este momento y coge el ángulo por detrás que veamos. Seguro que le pillamos con el ángulo. Hombre. Vale. Bien, ahora vamos a, ya que estamos, que tengo que salir de la punta del pie, la punta del dedo, vamos a seguir con cosas fáciles. La punta de la nariz con los dos dedos índice. Punta de la nariz. Por encima de la mascarilla, ¿eh? Sin problema. Mirad, todo el tiempo dando la punta de la nariz. Que no estáis tocando ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque esté cerca de allá, 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, siempre es importante 10 centímetros o lo que sea, ¿no? La distancia es mejor en el punto exacto. Ni cerca ni lejos, el punto exacto. Pues lo mismo, seréis capaces de tocar los lóbulos de la oreja, cada uno con el dedo índice, perfecto. Diferentes partes de nuestro cuerpo, ahora vamos a puntos articulares. ¿Podríamos tocar el punto articular del codo derecho, perdón, del codo izquierdo con el dedo índice de la mano derecha? Vale, muy bien. Comprobar que ahí hay una zona que se están uniendo los huesos, que se unen los huesos, que hay movimiento ahí, ¿no? Mirarlo, comprobarlo. No pongáis, cuando hagáis esto, no pongáis por arriba porque queda un poco feo así. Pero solamente por eso. Bien, comprobáis el movimiento. Si lo ponéis en el lateral, tampoco pasa nada, que es como el eje y tal, ¿vale? Es el eje del movimiento, de la presión y extensión. Perfecto. Ahora podéis hacerlo con el otro lado y os tocáis igual en el mismo sitio, sin ningún tipo, o sea, algunos un centímetro más para arriba, más para abajo, pero la diferencia es un centímetro o dos, no 10 centímetros. ¿Vale? Bien, 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 entendéis el juego. Pues entonces, vamos a ver, nos tocamos con el dedo índice de cada mano el punto articular de la rodilla. Bien, ahora podéis comprobar con una rodilla, así moviéndola, cómo ahí hay movimiento, hay como dos huesos diferentes que se unen o que están muy cercanos, se nota, ¿no? Si os ponéis así, flexionáis, extendéis, se nota, ¿no? Bien. Veo que anatomía, todos vais por buen camino. Desde los que sacaron aquí 9 y pico, hasta los que sacaron 5 y algo. Vale. Ahora vamos al punto articular del tobillo. Estamos haciendo un repaso de todos los puntos articulares. Ahí lo mismo. Si movéis un poco, ponéis como de puntilla un poco o lo que sea, notáis que es lo mismo, ¿eh? Aunque hay que trabajar en el equilibrio, ¿eh? Notáis que ya está, podéis subirlo. Os dais cuenta que ahí hay movimiento, que se están uniendo varios huesos y tal. Bien, ahora el punto articular de la cadera. Punto articular de la cadera, muy bien. Belén, acércate, pasa desde allí. Punto articular de la cadera con el dedo índice, vamos a dejar que sea con el índice, no con el pulgar. Índice. La camiseta como quieras, pero se ve bien lo que hace, ¿eh? Se ve perfectamente. Bien, seguir tocando el sitio. Dejadle el plano ahí que se vea bien. Mirad, esto lo llevo haciendo unos 25 años. Y la estadística es que lo normal es como aquí, que cuando pregunta eso, cero. Ni uno da con la articulación de la cadera.
Aquí a lo mejor este no lo sé, pero a más da la impresión de que no, pero... Aquí está la cresta ilíaca. Y es como por... Ahí puede ser. Mueve el... Vale, ven para acá. Este es el que ha sacado el quinto. Este es el de la gorra. Este es el que ha sacado el quinto. Este es el de la gorra, Andrés. Miguel Ángel ha sacado el quinto. Ahí lo tenemos. Para uno que sabe el sitio, que sabe, lo que sabe cuando te está en la articulación y no te pone un quinto. Se lo voy a comentar con Carlos. Esto no, hay que reformar la nota esta, hay que modificarla. Ponte así. Mira, ponte el dedo en la cadera. Bien. Incluso yo le diría, sí, un poquito más abajo. Sí, un poco más abajo. Lo que estáis tocando aquí es la espina ilíaca antero superior y derecha y la espina ilíaca antero superior izquierda. Eso no es la cadera. Si sois capaces de aquí arriba ver qué dos huesos se unen, por favor, decidme. Venga, moveros. Decidme qué dos huesos se unen ahí. ¿Eh? ¿Y por qué decís que había ahí el quinto articulado de la cadera? Porque tengo visto el dedo. No. Muévelo. ¿Os dais cuenta? Ahí está el eje, el punto, y lo que estáis tocando ahí es el trocánter. El trocánter del fémur. Ahí está el punto articular, tal y como estudiasteis en anatomía. No, o sea, el trocánter es lo que se mueve. Ahí es el punto articular. Cuando alguien le dice, te vamos a operar de la cadera, no le quitan este hueso de aquí. O sea, que no es que haya chocado y se ha roto esto, no. Lo que viene mal es esto, y normalmente es que desde el trocánter hasta el rotilo hay una parte un poco más delgada, que es el cuello del fémur, que es lo que normalmente se rompe por el peso. ¿De acuerdo? Y por tener osteoporosis y cosas así. ¿Cómo era tu nombre? Me llamo, muchas gracias. Ahí está. ¿Sabe? Aprendizaje significativo, aunque sea con un 5,5, pero lo aprendiste bien. Y que sí, claro. Recordadlo. Había aprendido cosas, como esto hay muchísimas más cosas que las dais como por hechas, y luego es algo que vais a utilizar mucho. Pero en vuestra vida profesional, las diferentes puntos articulares, y me gustaría saber, bueno, no sé cómo pudiste aprobar sistemática, vaya, la parte de Nicolás. Porque ahí sí que había ángulos y cosas. Si aprendes dónde estaba, si no sabéis dónde estaba la cadera, para el movimiento ya. Y daros cuenta de la diferencia que hay desde aquí hasta aquí, pues no sé, pues unos 12, 15 centímetros. A veces es importante. ¿Vale? Muy bien. Pues nos ponemos a pata coja. Nos ponemos a pata coja. Y hay algo que no sé si habéis notado, y es que ha ganado el equipo, ¿cómo era? ¿Equipo A? Ajá. El equipo A le ha ganado, pero ¿sabéis por qué? Estaba en el despertar. O sea, soy muy buena gente. ¿Somos uno más? No, exactamente, estoy más lejos, aunque haya uno más en lo de menos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, quiero que os ordenéis por la nota de anatomía, poniendo la mejor nota en los extremos, la peor nota en el centro y cambiando de lado. En el centro los peores y los básicamente, básicamente, para que no os quede, tal y como estáis vosotros, allí y tal y como estáis vosotros, allí. Es que no sabemos que había que correr para allá, pero no nos hemos dado cuenta.
Ya, ya, mi palabra. Que todos al final han salido con una diferencia de medio segundo. O sea, y ellos han ordenado rápidamente. De todas formas, hay que comprobar en estos casos si de verdad, os lleváis bien como equipo y como grupo. Y no lo tengo muy claro. No, ¿quién dice que sí? Lo lleváis muy bien, ¿no? Y vosotros que sois el grupo A, el grupo A de aquí, ¿sois capaces de ganarle al equipo B de aquí? Sí. Vale, pues entonces lo único que tenéis que comprobar, que yo están retando, me tenéis que demostrar que sois capaces de poneros en un solo banco, todos, sin moveros, antes que el otro grupo. Que también tiene que hacerlo. ¿Qué ocurre? Me vas dando por fuera.